Bueno, nos encontramos con la maestra Larisa Cantú, quien muy amablemente nos recibió aquí en su oficina, directora de la Escuela Secundaria General número 1, José de Escandón, en Reynosa. Maestra, muy amable. Muchas gracias. ¿Cómo ve el ánimo del regreso a clases, maestra? Muy entusiasmados, tanto niños, maestros, muy entusiasmados, muy contentos de que por fin podamos estar recibiendo a los niños aquí en las aulas. A 15 días exactamente de cumplir estos 2 años, tenemos expectativas muy altas. Emocionalmente los niños pues vienen un poquito afectados, digamos. Lo Sí. mismo los maestros, fueron 2 años de estar en casa resguardados, con muchos miedos, con pérdidas familiares. Sí, maestra. Académicamente también Sí. sabemos que los niños traen cierto rezago, pero pues estamos aquí trabajando pues para poder sacarlos adelante. Estamos trabajando con el 50%, Ajá. mitad y mitad, pero no se completa. Estamos hablando ahorita de un 40-45% de alumnos los que tenemos ahorita. Estamos trabajando de forma semanal. Esta Ajá. semana trabajamos con el 50% de alumnos y la próxima semana con el otro 50% de los alumnos. Nosotros vamos a seguir apoyándonos con las plataformas. De hecho, la tecnología aquí con nosotros es algo que Sí. llegó ya para quedarse. Se van a seguir Perfecto. implementando estas plataformas para actividades, tareas, trabajos, todo eso. Además, obviamente, del trabajo que hagan los niños en clase, en su cuaderno, su libro, si seguimos con la plataforma de Classroom en este caso. La recomendación es que traigan un kit de limpieza básico, con, además del cubrebocas que portan, uno adicional, su gel antibacterial, toallitas desinfectantes, jabón, todo lo que el padre de familia considere que el niño va a necesitar o que el mismo niño considere que va a necesitar, lo va Sí. a traer en su mochila. Ya es algo también que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Desde el comienzo que ingresan al plantel, van a pasar por un filtro sanitario, ¿verdad? Sí. El primer filtro es desde la casa, con los Sí. padres de familia, de que el Sí. niño no presente ningún síntoma, ya sea fiebre, tos, cualquiera de los síntomas que indiquen la presencia de la enfermedad, desde ahí ese es el primer filtro. Segundo filtro lo tenemos aquí en la entrada, que es la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y ya durante las clases en el salón, los maestros están también muy al pendiente de ellos. Si vemos algún niño que presente algún síntoma o que nos indique cualquier cosa, pues ya Sí. estamos también nosotros ahí al pendiente de ellos. Se mencionaba en otros planteles que algunos padres de familia todavía no querían mandar a sus niños. ¿Cuál sería el exhorto, maestra? Los niños necesitan seguirse pues adaptando a esta situación. Ya no lo vamos a regresar a lo que teníamos antes como una vida normal. Sí. Es como cuando te caes de la bicicleta, la invitación es súbete, piérdele el miedo. Entendemos las reservas que puedan tener los padres de familia, a lo mejor por alguna situación médica que tengan los niños, pero mientras no los enfrentemos a esto, van a seguir ellos con el mismo temor, los niños y los padres de familia. Entonces, la invitación es a que confíen en las escuelas, en los protocolos que estamos siguiendo, en el esfuerzo que estamos haciendo maestros y directivos para poder sacar adelante a nuestros alumnos.